Confirmen. Alguien de aquí se trajo su casa, su auto, sus joyas, su dinero o sus terrenos. ¿Alguien? Nadie, señores, nadie. Y entonces usted, ¿por qué se cree superior a los demás? ¿Solo por tener cosas que no todos tienen? ¿Por qué pelea con su familia por un bloque o por un pedazo de tierra? ¿Acaso ves que alguien aquí se trajo todo eso? ¿Por qué es hipócrita, lengua suelta y egoísta con la gente? Cuidado, no sea cosa que algún día le toque tomar una cucharada de su propia medicina. ¿Por qué no le dedica tiempo de calidad a sus seres queridos? En este lugar, sencillamente, ya no hay nada que hacer. ¡Qué ironía del ser humano! Aprendió a volar tan alto como los pájaros y a nadar tan rápido como los peces, pero no ha aprendido a extenderle la mano a un no vidente para ayudarle a cruzar la calle. Desafió las leyes de la física y ha colocado miles de satélites en el espacio. Pero coloca en último lugar lo más importante: Dios y la familia. Se han enviado robots inteligentes a Marte para que descubran vida. Y nos empeñamos en destruir nuestra propia casa, la Tierra. Se ha viajado en varias ocasiones a la Luna, pero tenemos pereza de cruzar la calle para visitar a nuestros padres. Se envía a los hijos a guarderías y a nuestros viejitos a los asilos. ¿Para qué? ¿Para después comprarnos mascotas que nos hagan compañía? Se trabaja muchas horas y se disfruta menos. Y no nos damos cuenta que agotamos nuestra vida entera para obtener más y más riqueza. Y después vendemos todas esas riquezas para recuperar la vida. Te pasas peleando con los demás por algo que nunca trajiste. ¿Y sabes qué es peor? Peleamos por algo que jamás nos llevaremos. Valora la vida. Sé humilde. No envenenes a los demás que en algún momento te sirvieron o quizá te servirán. Reflexiona. Aún estás a tiempo. Pon los pies sobre la tierra y date cuenta que aquí venimos todos a parar y nada nos llevamos. Recuerda, en la vida todos somos diferentes. Después de la muerte, todos somos iguales.